Sí, entró bailando, entró un pasito por ahí. Álvaro Cueva, buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, mi Pati queridísima, muy Encantada. bien, feliz de saludarte a ti y a todos ustedes en casa. ¿Qué nos Qué bueno que traes? no me grabaron cuando llegué bailando, porque sí, soy muy pachanguero, pero hoy quiero que sean felices, A hoy ver, ¿con quiero qué? ¿Con que qué? descubran otra cara de Canal 11. Vamos a viajar por el arte, vamos a viajar por la belleza. ¿No me creen? Miren esto. Y vayamos ahora, como es costumbre, a escuchar y a ver el reportaje de Eduardo Gallegos. ¿Cómo, cuándo y en qué condiciones nació el arte es todavía un misterio? Lo cierto es que resulta inseparable del hombre. A través del tiempo, hemos sentido la necesidad de expresar nuestros sentimientos e ideas acerca del mundo que nos rodea. Cromañón, por ejemplo, remite a un estado de la evolución humana, pero también a las numerosas muestras de pintura rupestre diseminadas en grutas europeas. Quizá aquí, y como un conjuro mágico para la buena casa, haya nacido el arte. Lo cierto es que desde entonces ha acompañado los caminos recorridos por la humanidad. El arte ayuda al hombre a asimilar espiritualmente el mundo. Siqueiros decía que el arte nos muestra tal como somos, que es el resultado de la lucha del hombre consigo mismo de cara a sus instintos y pasiones. La obra artística no es otra cosa que la expresión de una visión del mundo. Ups. Hasta antes de Ups. 1993, el gran canal cultural de México era Canal 11. No teníamos Canal 22, teníamos otro contexto y hay que recordar eso, pero también hay que celebrarlo con imágenes como esta. Los plátanos, esa fruta tropical por excelencia, convertida, gracias a Antonio Enrique Amaral, en un símbolo de muchas situaciones que vive Latinoamérica. De esto justamente vamos a hablar hoy, después de agradecer a nuestro querido amigo Antonio Enrique Amaral de estar de nuevo con nosotros. Dinos, pues, ¿cómo llegaste a los plátanos y cómo elaboraste las imágenes de plátanos? Bueno, tengo conciencia parcial de la elaboración de mi trabajo creativo. Es parcial la conciencia que un artista tiene de su trabajo. Pero los plátanos iniciaron en el 67-68 y tuvo, digamos, en esta época en Brasil, un clima del tropicalismo. La música, en la música, y en el teatro. Y con mi trabajo en la pintura, se cogitaba de asumir nuestra condición de un país tropical, con humor, con sarcasmo, con violencia. La conoces, Doña ¿verdad? Raquel, pues ¿La cómo conociste? no, la conozco perfecto. Bueno, la conocimos, ya no está con nosotros, pero hizo una carrera importantísima como crítica de arte, ¿no? Es la eminencia de la crítica de arte en nuestro país, y esto es solo el principio, miren. En el año de 1907 realiza su primera exposición. Esta primera exposición de la obra del principiante Diego Rivera le vale una beca por parte del Estado de Veracruz, por Francia, por Bélgica, por Holanda, por Inglaterra. En el año de 1910 regresa a la Ciudad de México y monta su primera exposición. Posteriormente ve comenzar el movimiento revolucionario de 1910. Diego Rivera en estos momentos vive el cambio de la dictadura a un gobierno revolucionario, a la democracia en nuestro país. En 1911 regresa a París y recibe la influencia del puntillismo y del cubismo. Dos líneas, dos escuelas en la pintura en el mundo. Después de 1915 a 1920, vive en París, Francia. Y aquí se deja influir por algunos de los grandes pintores franceses de esa época. Esto podría ser un antecedente de Aprende en Casa, mi querida Patti, para que vean cómo
La historia viene de otros lugares. Y para que vean la profunda congruencia que hemos tenido aquí siempre, siempre. ¿No me creen? Miren. Nuestro primer video reporte para usted se intitula El arte exótico de Paul Gauguin. Y la nota dice así: por primera vez en casi 30 años, en la Galería Nacional de Arte de Washington se hizo hace poco una exposición retrospectiva dedicada a la obra del pintor francés postimpresionista Paul Gauguin. Esta exposición se presentará también en París. Vamos a verlo. Fines del siglo XIX, Paul Gauguin se fue de Europa porque prefería la vida sencilla de las islas del Pacífico Sur. Su vida liberal y despreocupada a veces despierta más interés que su obra. Gauguin es famoso por los coloridos cuadros de Tahití, pero esta exposición abarca todas sus obras, incluidas esculturas, tallados, piezas de cerámica y artes gráficas. Sus primeras obras son impresionistas, pero después se alejó de esta corriente y de París. Cuando vivía en la Bretaña y en otros lugares, comenzó a ser evidente su uso radicalmente distinto del color. ¿Cuáles son las notas de lo que estamos viendo? Primero, la creatividad, porque es una manera distinta de acercarnos al arte, pero luego el talento, el nivel de los locutores que teníamos. Padre. Pues por lo menos podían pronunciar correctamente los apellidos, cosa que uno agradece, ¿no? Para saber que era Gauguin y no Gauguin o Gagón o digo... Es cosas que oyes. Ahora, como hay tantas cosas tan raras, sobre todo en las redes sociales, la desinformación va, viene, incluso cuando hablamos de arte. Qué bueno que en Canal 11 nos hemos preocupado por construir algo tan importante como esto. Nunca se había montado en el extranjero una exposición de arte mexicano con la dimensión y el concepto de estas imágenes de México. No se trata de una exposición de folclore nacionalista, como piensan algunos. Es mostrar la aportación de México a la plástica mundial del siglo XX. Es nutrir el espíritu de revaloración del arte figurativo por un lado y la reflexión mundial de la identidad por el otro. Estas imágenes sin duda se contraponen al daltonismo, la miopía y la ceguera que en el exterior suele darse ante la esencia de lo mexicano. Por su parte, Jorge Alberto Lozoya, uno de los organizadores y promotores de la exposición, opina al respecto. Esto reviste un sinnúmero de características peculiares. La primera es que la exposición en sí misma estuvo concebida para mostrar al mundo que existe una vastísima tradición pictórica en México, una enorme riqueza de artistas, de temática, de corrientes que nos pone sin duda en el panorama del arte del siglo XX universal. Qué importante la participación de los medios públicos mexicanos en la cobertura de esta clase de materiales. Qué importante a la hora de hablar de arte, porque desgraciadamente los medios privados van por otro lado. Sí lo hacen y sí lo han hecho, ¿ok? No estamos amarrando navajas, pero sí hay una diferencia, sí hay una vocación. ¿No me creen? ¡Miren esto! Gracias, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. La exposición Los Miró de Miró en Roma. Para ustedes, la información. Una muestra dedicada al pintor catalán Joan Miró, titulada Los Miró de Miró, se inauguró en la Academia de España ante autoridades españolas e italianas. Las 120 obras expuestas, integradas por cuadros, cerámicas, grafitos, forman parte de la colección privada del artista, muerto en 1983, a los 90 años, conservadas en su estudio de San Boter, en Palma de Mallorca. Acostumbrado a elaborar sus obras basándose sobre pocas intuiciones simples, Miró perteneció, a través de los años, a la llamada etapa detallista, al periodo surrealista, a la época dominada por las pinturas salvajes, hasta llegar a su etapa madura, caracterizada por la sencillez. ¡Qué bonito! ¿Tienes idea la riqueza
que podría haber solamente de una serie dedicada al arte mexicano. Imagínate. A la expresión plástica mexicana. Por eso qué bueno que estamos recordando esto. Claro, y es claro. Que, ojo, más allá de las aportaciones de la radio pública, aquí se inventaron los noticiarios culturales, ¿no me creen? Miren. Mucha gente piensa que buena parte del éxito de José Luis Cuevas, sí, más que a su propia obra como artista, se debió a su genio como publicista. Esto se ha dicho como un millón de veces, si no es que dos. Sí. Pero en la medida en que tú mismo estás hablando de tus inicios y de cómo te acostumbraste a vivir con el éxito desde muy joven, desde adolescente prácticamente, dinos tú, ¿qué rol jugó la publicidad, que finalmente es válida, claro, la autopromoción, en tu ascenso hacia la cima del éxito? Mira, yo creo que definitivamente, pues sí habemos algunos artistas, ¿verdad?, como hay también incluso muchos hombres públicos dentro de la política, ¿verdad?, que tienen una enorme habilidad, ¿verdad?, una especie de intuición para saber colocarse, ¿verdad?, dentro del mundo público. Que quede claro el poder de convocatoria, ¿verdad, Pati? Cuevas, hasta Cuevas llegó a las pantallas del 11. Muy bien. Y esto yo creo que les va a gustar. Tome nota. Hay algunas manifestaciones de las artes plásticas que a veces dejamos al margen en la información de hoy en la cultura y consideramos que también revisten cierta importancia. Me refiero a lo que se genera en los llamados jardines del arte. Fernando Caldillo estuvo presente en el Jardín del Arte y nos tiene algo en relación sobre los artistas y estas personas que venden sus obras en estos lugares. Numerosos artistas se reúnen los domingos para formar lo que conocemos como el Jardín del Arte, tanto en sentido alegórico como real. Jardín que de cierta manera glosa el otro jardín. Deambulando por este, puede usted dejarse alcanzar placenteramente y sin remordimientos por la tentación de adquirir alguna pintura que las hay para todos los gustos, para los simples y para los sofisticados. Óleo. Ustedes acordaban, ¿eh?, en la cultura, qué época, ¿eh? Era la cita diaria, era increíble, pero para cosas increíbles, lo que sigue pasando aquí, y que yo creo que a muchos nos sacude el corazón. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién? Vea esto, por favor. El coronavirus es el líder de la oposición. Claro. Bueno, el coronavirus se ha convertido en una herramienta política fantástica para la derecha aquí, para Macron en Francia, para así Trump es. En Estados Unidos. O sea, ya empezaron a agarrarle el modito para usarlo políticamente y de la manera más ruin, además. O sea, no solo aquí, sino... Trump lo está usando para meterse ya en Venezuela sin problema. O sea, es verdaderamente muy criminal. ¿Qué te motivó a que vinieras a hacerlo? En primer lugar, eso, que los refranes son algo que vale la pena rescatar. Ole. Ajá. Que son sabiduría, son aforismos de pura sabiduría. Sabiduría popular, ¿verdad? Que hay muchos que ya se están olvidando. Sí, ajá. Y lo acepté, pues, porque era lo que su papá hacía. Y yo soy admirador de su papá. Exacto, ¿no? Ajá. Esto está padre. Pero ya ves, o sea, la diferencia, si tú pones aquí un dibujo de Cabral, la diferencia será enorme. Quedó realmente espantoso, Ernesto. No, es cierto. Pudo haber quedado peor, hermano. Ah, no, por supuesto. Bueno, mucho pero, peor. Pero déjame decirte una cosa, Antonio. Lo reconoció el público. Cuando dijo, hey, le diste la señal. El que no escucha, dice, cuando vi una oreja, el que no escucha consejo no llega viejo. ¿Ves? Y de eso se trata. Al menos pude dibujar una oreja. Eso, ya bueno. Estoy aprendiendo. El maestro Elguera fue nuestro maestro cuando inauguramos esa sección, esa pequeña sección de caricaturistas y dichos populares. Él fue el primer caricaturista que aceptó venir al programa. Pero date cuenta, además, el arte en aprender a envejecer. Yo todavía no puedo creer esta partida. Toño era un ser humano excepcional, un ser de luz, hombre crítico, inteligente, pero lo que tenía de crítico y de inteligente lo tenía de amoroso, de buen amigo, buen compañero. Coincidíamos en Canal 22, coincidíamos. Es increíble. De veras, descanse en paz y un abrazo muy grande para su familia, para sus amigos, para sus seguidores. Y esto es un poquito
de la historia del arte, de las artes en Canal 11. Ojalá luego podamos profundizar, ojalá luego podamos seguir hablando de esto, que creo que es mucho, muy necesario. Gracias, Pati. Gracias a ti.